En la guerra de Ucrania, la propaganda occidental ha dicho repetidamente que Rusia sufre más pérdidas que Ucrania, ya sea que defienda o que ataque. Sin embargo, hoy, con la ofensiva en Kursk y los enfrentamientos en la línea defensiva rusa, las bajas de Ucrania han aumentado rápidamente, y ya circulan muchos videos que muestran cómo tanques, vehículos de transporte y autos ucranianos son destruidos por drones y artillería rusa. Según Pasi Paroinen, analista de Black Bear Group, hemos superado la fase inicial de avances rápidos, caracterizada por movimientos ágiles en los primeros 3 días. Por ejemplo, el ejército ucraniano está intentando romper el frente ruso en Korenevo mediante una maniobra de pinza. Desde el norte ha capturado localidades de Olgovka y Madivka, avanzando hasta el este de Korenevo, donde fueron detenidos por las tropas rusas. Simultáneamente, desde el sur, las fuerzas ucranianas retomaron parte de Snagovsk y se desplazaron hacia el norte y noroeste, alcanzando la localidad de Krasnoyarsk, que sigue siendo disputada. Ahora, sin embargo, estamos comenzando a observar los efectos de la respuesta rusa, y los rusos están lanzando emboscadas constantes contra los grupos de reconocimiento ucranianos, utilizando tácticas de guerrilla. Aprovechen el terreno y su conocimiento local para esconderse y sorprender a las unidades ucranianas, utilizando minas, drones y artillería, mientras atacan concentraciones de vehículos blindados y tropas ucranianas. Las tropas ucranianas disfrutaron de una rápida blitzkrieg en Kursk, donde Ucrania logró tomar el control de varios asentamientos en territorio ruso. Sin embargo, al igual que sus predecesores, después de la ruptura inicial, las tropas ucranianas no han logrado su objetivo de traer tropas rusas del Donbass. De hecho, la única brigada rusa retirada del este o del sur es la 810 Brigada de Infantería de Marina. Sin embargo, esta brigada no había participado en combate antes de ser rotada nuevamente al norte. Al mismo tiempo, los ucranianos desviaron su propia 8ª brigada desde Chasiv Yar y hacia el norte. Ninguna otra brigada rusa del este o del sur ha sido rotada hacia el norte, ya que los rusos están respondiendo principalmente con el propio Grupo N dentro de la misma región de Kursk. Cuanto más pierde el ejército de Ucrania y personal y equipo, más hablan en Occidente de que la ofensiva fue una aventura arriesgada que no traerá nada bueno a las fuerzas armadas de Ucrania. La mayoría de los expertos occidentales están de acuerdo en que, al hacer una incursión en la frontera rusa, Ucrania ha puesto demasiado en juego, ya que las fuerzas armadas de Ucrania están muy extendidas y tienen pocas reservas, armas y municiones para mantener el territorio conquistado a largo plazo. Los ucranianos han lanzado grupos de reconocimiento profundo a través de las áreas boscosas entre los pueblos y las posiciones rusas y así alcanzar la retaguardia rusa. Sin embargo, como señala Franz Stefan Gadi, un analista militar de Viena, Ucrania va a necesitar enviar más tropas y recursos si quieren mantener ese ritmo. Así que vemos que los ucranianos tienen actividad de reconocimiento en las partes del norte más allá de los pueblos, pero no tienen control sobre ellos, sino que han pasado entre ellos para alcanzar el extremo profundo de la línea del frente. Por ejemplo, si observamos imágenes de vehículos cerca de una zona boscosa conducida por un pueblo, seguidas de ataques con drones FPV, ataques de artillería o emboscadas. Esto indica que los ucranianos no tienen control total de la zona, aunque sí mantienen presencia en ella. Por esta razón, el mapa cambia continuamente, ya que entrar en un pueblo no es lo mismo que controlarlo por completo. Una vez que la situación se estabilice y se define la línea de frente, es probable que el territorio ocupado sea menor de lo que sugieren los primeros informes. Así que, aunque las ganancias territoriales son reales, aún está por verse cuánto de terreno podrán retener a largo plazo. Según el historiador militar austriaco y oficial de Fuerzas Armadas de Austria, el coronel Markus Reisner, el avance ucraniano fue el resultado de una cuidadosa planificación por parte de Kiev y un fracaso total del trabajo de reconocimiento ruso. Reisner atribuye a Kiev una clara victoria propagandística, porque ahora todo el mundo está centrado en Kursk y no en la región del Donbass, situada más al sur de Ucrania, donde los rusos avanzan lentamente de ciudades como Chasiv Yar y Pokrovsk. Gustav Gressel, experto en asuntos militares del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores con sede en Berlín, adoptó una visión más escéptica de la situación en los primeros días de la ofensiva de Ucrania, calificándola de buena para la moral, pero insignificante en la guerra. Y no hay señales de que Rusia esté moviendo tropas desde el este para detener el avance ucraniano. Y de hecho, Rusia es el principal beneficiario de la ampliación de la línea del frente hacia territorio ruso,
ya que ellos sobrecargan más las fuerzas armadas de Ucrania. Según una fuente del Estado Mayor ucraniano, citado por The Economist, los comandantes rusos no son idiotas, están movilizando sus fuerzas, aunque no tan rápidamente como quisiéramos. Saben que no podemos extender nuestra logística 80 o 100 kilómetros más allá. De allí que el riesgo es que cuando más avance el ejército ucraniano, mayor será el riesgo de que las tropas queden aisladas de la ruta de suministro. Wolfgang Richter, coronel alemán retirado de la Bundeswehr, en la publicación Die Welt, dice que Ucrania no logrará un éxito estratégico al atacar la región de Kursk y que ya está claro que esta operación ni siquiera tendrá un significado operacional. Richter dice que es sorprendente que los ucranianos estén llevando a cabo un ataque que no causó un efecto operacional más profundo, algo evidente por la escala de sus fuerzas, mientras que ellos mismos están bajo presión en Donetsk, donde carecen de reservas. Eso es más sorprendente que, según el militar, estén utilizando alrededor de 1000 efectivos para este ataque en un frente secundario. Pero quizás este sea precisamente el objetivo: sabotaje, generar incertidumbre. Ese no es el primer caso, ya hemos visto esto en la región de Kharkov en los últimos meses, y Rusia respondió creando una zona de amortiguamiento cerca de Kharkov, pero los ucranianos ahora corren el riesgo de que los rusos hagan algo similar aquí. Otro problema aquí es que se acercan las lluvias y hay una ventana de aproximadamente un mes de buen clima para operaciones ofensivas, lo que significaría que los ucranianos se verían obligados a trincherarse y pasar a la defensiva en una saliente en medio del territorio ruso. Nuevamente, cayó en una trampa rusa de traer a los ucranianos a batallar en desgaste. Los rusos podrían optar por llevar a cabo algo conocido como misiones de economía de fuerzas, regiones fuertemente armadas, pero con poco personal, lo que permitiría que las reservas del Grupo N estabilicen el frente sin tener que redirigir fuerzas adicionales. Así los rusos podrían continuar con sus operaciones ofensivas en el este de Ucrania y sin mayores obstáculos. También, a lo largo de estos días en el desarrollo de la ofensiva de Kursk, hemos visto que los ucranianos han recurrido al uso de material occidental para llevar a cabo su operación en suelo ruso. Si bien se esperaría que fuese material nacional el involucrado, hemos visto un uso casi exclusivo de vehículos extranjeros como el Humvee como los principales medios de transporte y asalto de los ucranianos, los cuales se ven complementados por los PT-91 Tuardi, una modificación polaca de la plataforma T-72 soviética. La presencia mayoritaria de esta clase de vehículos puede significar dos cosas: que el material nacional ucraniano está en mínimos críticos y se han visto obligados a usar material extranjero para poder desarrollar su operación, o bien que los ucranianos están probando hasta qué punto puede llegar Occidente a permitir el uso de sus armas. A juicio de todo esto, no han sido pocos quienes han comprado la incursión de Kursk con la ofensiva alemana en la zona, la Operación Ciudadela, que tenía como objetivo principal rodear y destruir las fuerzas soviéticas en la saliente mediante un ataque en pinza desde el norte y el sur. Los alemanes esperaban que, al eliminar esta concentración de fuerzas soviéticas, podrían establecer la iniciativa estratégica en el frente oriental, permitirles retomar la ofensiva y debilitar considerablemente la capacidad de combate del Ejército Rojo. Sin embargo, el plan alemán no tuvo éxito. Los soviéticos, anticipando el ataque, habían fortificado la región de Kursk con una defensa en profundidad, minando vastas áreas y estableciendo múltiples líneas defensivas. Los soviéticos absorbieron la ofensiva alemana y además lanzaron sus propias masivas ofensivas sobre los flancos del ataque alemán. Estos ataques absorbieron las reservas que los alemanes habían planeado utilizar para completar la destrucción de la saliente de Kursk. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar Ciudadela y comenzaron a retirar sus unidades. Es evidente que comparar una incursión con una ofensiva a gran escala como la Operación Ciudadela resulta simplista, pero considerando que las tropas ucranianas en Kursk están compuestas principalmente por reservistas, es claro que han fracasado en su intento. Un paralelismo significativo entre ambas operaciones es la estrategia que usaron los soviéticos y ahora los rusos, una vez más. Han diseñado una defensa escalonada que no pretende detener la operación en primer contacto, sino desgastarla progresivamente a medida que las fuerzas enemigas adentran en el terreno, encontrándose con una resistencia cada vez mayor. También podemos hacer una comparación con las últimas ofensivas de Alemania. Hablamos de la operación Guardian del Rin y Despertar de Primavera, mejor conocidas como las Batallas de las Ardenas y la Ofensiva del Lago Balatón. La primera se diseñó en el otoño de 1944, pero no se llevó a cabo sino hasta el 6 de diciembre del mismo año.
El objetivo alemán aquí era cortar la línea de suministro aliada que provenía del puerto de Amberes, dividiendo las fuerzas aliadas y destruyéndolas en el proceso. De esta forma, se esperaría que los occidentales se replantearan la situación de la guerra y se llegara a un acuerdo de paz que beneficiara a Alemania, y con ello, concentrar sus esfuerzos en el frente oriental contra la Unión Soviética. El problema con Árdenas fue el resultado obtenido a raíz de su desarrollo. Aunque se consiguió reunir una cantidad significativa de fuerzas, estas se encontraban mal suministradas. La espera del mal tiempo que les proveyó de cobertura aérea provocó que los caminos de la región fuesen intransitables, y los tanques se vieron obligados a cruzar por zonas que les eran, en mejor de los casos, demasiado difíciles de superar. Por si fuese poco, los alemanes habían reunido sus fuerzas de élite para esta operación, e incluso tropas provenientes del frente oriental que estaban curtidas en la peor versión del conflicto y cuyo reemplazo era imposible. Perder todo este material y equipo le supuso a Alemania un duro golpe para su ejército. Es cierto que Alemania logró un éxito inicial arrollador sobre los aliados occidentales, capturando prisioneros, equipo y terreno significativo. Sin embargo, la falta de recursos, especialmente combustible, junto con una resistencia aliada más fuerte de lo previsto y la incapacidad de capturar objetivos clave como Bastogne, llevaron al fracaso. Pero no olvidemos Despertar de Primavera, una operación que fue diseñada en marzo de 1945, la cual, usando los remanentes de las tropas élites alemanas, apoyadas por fuerzas húngaras y rumanas, buscó recuperar los pozos petrolíferos de Hungría y Budapest. La operación tuvo un rotundo éxito y los alemanes consiguieron penetrar las defensas soviéticas y por casi 10 días avanzaron de forma considerable en el corazón de Hungría, infligiendo graves pérdidas para los soviéticos, hasta que fue frenada de golpe por la resistencia soviética. El principal problema fue que el 15 de marzo de 1945, todas las divisiones involucradas reportaron que no había más suministros para avanzar. El combustible se había agotado, los proyectiles se acabaron y las raciones se terminaron. La idea era llegar a sus objetivos en pocos días, pero la resistencia soviética provocó que sus acciones se extendieran muy por encima de sus límites, generando un enorme desgaste que provocó que el 6 de marzo se emitiera el orden oficial de cancelar la operación. Ucrania se encuentra en una situación similar, una operación desesperada que busca corregir años de decisiones estratégicas fallidas. No olvidemos que, tras batallas como las de Bakhmut y Avdiivka, Ucrania ha perdido sus mejores tropas, y ahora quedan muy pocas brigadas con experiencia en combate, mientras que los suministros escasean. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá sostener Ucrania esta operación? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los soldados ucranianos en Kursk? ¿Repetirán los mismos errores con resultados similares o el escenario será aún más desastroso? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, de una perspectiva mediática, la incursión ucraniana en Kursk probablemente ocupará solo algunas líneas de relleno en los textos de historia. Los éxitos militares pueden ser atractivos a corto plazo, sirviendo como herramientas políticas, pero a largo plazo son auténticos espejismos que se desvanecen en la memoria colectiva sin lograr los objetivos estratégicos deseados, y ejemplos hay muchos.